Hola de nuevo, amprillos, aquí os traigo otro video de Fortnite y vamos a ir con las misiones y todo lo nuevo de My Hero Academia, que lo tenéis para hacer hasta el 29 de diciembre. Ganaremos varios grafitis, hay otras cosas y también experiencia. Vamos a ver el vídeo ahora luego y han metido ya el puñetazo este, que ahora veremos también porque está entre las misiones. Por supuesto, también han metido personajes, han metido accesorios, han metido todo lo relacionado con My Hero Academia. A ver el vídeo, que os pongo el minuto también por si lo queréis saltar. Eso sí, qué buena música. Bueno, pues primero vamos a ir a la taquilla, os voy a enseñar lo nuevo que han metido. Han metido unos cuantos lotes, como veis aquí. Luego han metido personajes por separado, accesorios, gestos, de todo, picos, herramientas. Si os gusta lo que hago, ya sabéis que me podéis apoyar en la tienda con mi código MARLIMADOZ en cualquiera de vuestras compras, que es algo que ayuda mucho. Y ahora sí que sí, vamos a ir con las misiones. Tenemos una parte de creativo que la haremos al final y parece ser que hay 2 semanas. Completar 4 misiones nos dan un emoticono y por completar 8 nos dan la capa. Y tenemos rescata a los maniquís de entrenamiento en el agua, consígueles más de Deku, inflige daño a oponentes con explosivos, mantente cierto tiempo en el aire usando el martillo de choque. Pues vamos a empezar por la primera misión. Sobre la misión os salen todas las ubicaciones de los maniquís. Os voy a dejar los vehículos porque es una buena forma de movernos por todos los puntos. Primero que he marcado, vosotros podéis escoger la ruta que queráis. Simplemente le damos a interactuar sobre el maniquí que está en el agua. Vamos a por el siguiente y ya estaría. Aquí estamos en el siguiente, en Ciudadela. Hacemos lo mismo y vamos a por el próximo que está en otro lago. Le damos a interactuar y ya por el siguiente. Vamos a encontrar en el lago helado. Está metido en el hielo, por lo que cuesta un poquito porque nos vamos moviendo. Pero bueno, vamos a por el próximo que está en un lago también, en un lugar emblemático. Y ahora vamos a por el último que está aquí. Ya los tenemos todos completados. Vamos a por la siguiente misión, que es la de conseguir más de Deku, que lo podéis conseguir o bien en las entregas que salen en todos los círculos que aparecen en el mapa. Y si estáis cerca se escucha ahí como un gritito de ellos. Si hacéis clic sobre la misión veréis 3 máquinas que, si no me equivoco, por 250 barras lo podéis comprar. Aquí tenemos otra entrega, ya veis cómo es, y aquí está el Smash. Seguirlo una vez, pero lo vamos a probar por ejemplo contra esta construcción. Lo podemos lanzar 3 veces únicamente. Al principio parece que no rompe nada, pero sí. Vamos a ver si encontramos a alguna persona y se lo lanzamos también. Bueno, mirad, me he encontrado a este y tenéis que tener mucho cuidado si se lo lanzáis a alguien. ¡Wow! Lo ha matado de golpe. Si se lo lanzáis, porque tarda bastante en cargar. Entonces si tiene por ejemplo un subfusil, pues posiblemente os mate. Aquí estamos con otra persona, que estos dos estaban peleando. Y mola mucho cómo se los carga. Era totalmente extra para ver un poquito cómo funcionaba. Vamos a por la siguiente, que es la de los explosivos. Yo lo he probado con el fusil de Excalibur. Os voy a dejar ahora próximamente press de juramento y de comodín, porque también se lo podéis comprar. Y esta sería una buena forma, porque cuando lanzáis así como la espada, lo que hace es explotar también. Si conseguís esto de munición de demolición también está bien. Y el explosivo, granadas, lanzamisiles, el nuevo lanzador de bolas de nieve que también explota. Cualquier cosa que explote os sirve. Hola, para ver si con el boss de aquí funciona también, porque sería una buena opción. Yo ya lo he probado con una persona y sí que funciona. Veis que tengo casi 200 de daño, 190, pues vamos a ir con este. Todas las ubicaciones de los cofres y además verle a él y a los enemigos. Le he lanzado ya con el fusil de Excalibur, a ver si funciona. Es bastante duro, pero bueno, siempre os podéis alejar, os podéis curar, podéis volver. Y sí, sí que cuenta, así que aquí tenéis otra opción para hacer el daño. Es un lanzamisiles, aquí estaría genial, o el de bolas de nieve también. Y bueno, con esto básicamente ya estaría hecho. Ahora solo falta que nos marque que lo tenemos, porque ya le he tirado un montón de veces. Tal 500 de daño, puede ser en la misma partida o puede ser indistintas. Ya tendría que salir por aquí arriba, vale, veis que aquí está completado. Vamos con la siguiente. La misma posición de los cofres de juramento, aunque también se puede encontrar en el suelo. Pues simplemente tenemos que usar el martillo y estar tiempo posible en el aire. Si vais a una ubicación que sea por ejemplo una montaña muy alta, o incluso aquí en Ciudadela en la parte más alta, os contará más. Dais al botón de rebotar, contra más alto estéis pues mucho mejor. Aquí simplemente haciendo una misión, mirad la altura que he caído, pues con esto ya estaría completado. De 20 segundos ya tenemos todas las misiones completadas y ya me han otorgado el graffiti. Vamos a salir para que nos lo entreguen. Emoticono que he dicho graffiti, no sé por qué, pero bueno, vamos a las misiones de creativo, que nos dan 2 graffitis. Ayuda a eliminar
oponentes en gimnasia de entrenamiento de héroes, puntos asegurando, puntos de rescate. Lo primero, vamos a los modos y bajamos hasta la selección de Epic, le damos a gimnasia de entrenamiento y tiene que ser en partida pública para la de eliminar. Si en la otra lo podemos hacer en privada, así que entramos en la pública, nos tendrá en la pantalla de espera, nos explica un poquito que es 8 contra 8, que hay clases, que podéis elegir ataque, apoyo, podéis elegir vuestras armas, podéis elegir vuestras curaciones, lo que os dé la gana de aquí vais a elegirlo. 5 cosas como máximo o algo que ocupe 5 huecos porque son los que tenéis en el inventario y ya está. Una vez que nos equipemos lo que vamos a hacer es cruzar esta puerta y empezará la partida. Eso sí, cada vez que reaparecemos tenemos la opción de entrar y cambiar nuestras armas. Para matar tenemos dos opciones: o nosotros disparamos y la otra persona le termina de matar cuando esté muerto, nos contará a los dos, o si la otra persona le ha hecho daño y nosotros lo matamos también nos contará. Pues esto lo vamos a hacer hasta con 5 personas y usando el lanzamisiles, pero podéis usar cualquier objeto. Esta sería la cuarta persona, lo hemos casi matado a la vez entre los dos, nos ha contado a los dos. A este le he hecho un poquito de daño, a ver si alguien lo remata y nos contaría ya. Y sería el último. Buscamos otra persona. Aunque le hagáis uno de daño, es más que suficiente para que os cuente. Aquí ya nos contaría. Y una vez que tengáis esta misión completada, nos han entregado este graffiti, yo os recomiendo salir. Y lo que vais a hacer ahora es ponerlo en partida privada. Aquí estaría el graffiti, la de puntos, así que lo ponemos en partida privada y entramos. Si estáis viendo esto es porque obviamente sí que ha funcionado. Como estamos en privado, pasamos de equiparnos directamente en la partida y esperamos a que nos ponga zona de rescate en algún lugar del mapa. Pues vamos a esa zona, que además nos saldrá marcada, veis lo azulito, el tanto sea en partida pública como en privada, y son 10 segundos lo que tenéis que aguantar en esta zona. Para subir a los edificios altos hay unos ventiladores que subís y ya llegáis. Tenemos que capturar un total de 5, cada una nos dan 5 puntos. Estamos ya en la segunda, mirad en la posición que estoy, y también nos da experiencia. Esta sería la tercera, encima de la carretera. Estamos ya en la cuarta, llevamos 20 puntos, y la última estaría debajo del puente. Es aleatorio, a ver, hay puntos fijos, pero es aleatorio la que salga, no tiene por qué salir la misma que veis aquí. Esto, ya hemos terminado esta misión, súper sencillo, ya nos han entregado el graffiti, vamos a salir y ya tenemos los dos graffitis, tenemos todo completado, lo de la semana 1, y en una semana tendremos la semana 2 y conseguiremos la capa. Así que espero que os haya gustado, aquí tenéis todo lo que nos van a dar y nos vemos en un ratito con el bug diario. Hasta ahora, dale like y suscríbete si quieres más. Nos vemos muy pronto, vampirillos. Adiós.